¡Bienvenidos a Búzios! Estamos haciendo el crucero MSC Música y una de sus paradas es Búzios. Tenemos algunas horas para recorrer uno de los centros turísticos más visitados de Brasil y lo haremos de la forma más elegida por los turistas, en buggy. Apenas llegamos al muelle, recibimos varias propuestas de paseos en buggy. Éramos cuatro y subimos a dos vehículos. El valor del paseo fue de 80 reales por persona, unos 16 dólares. Bueno, estamos en Búzios, nos alquilamos un buggy. El tradicional paseo de Búzios, alquilar un buggy. Pero con conductor, para no estresarnos y poder grabar tranqui. Hay opciones también para manejar uno, pero bueno, decidimos por esto. Se viene un paseíto más o menos de una hora, hora y media por las playas. Nos van a dejar ahí un rato y después, creo que nos dejan una hora y después nos vienen a buscar para ir al centro comercial. Así que es una buena idea, un buen pantallazo para tener de Búzios en una bajada de crucero. El recorrido bordea las famosas playas de la península. El paseo es a puro empedrado, por lo que es un viaje bastante movidito. Estamos en el Mirante João Fernandes, una de las paradas desde las que podemos ver la costa del norte. O sea, las playas del norte son las más bonitas. Nos contaban que Búzios está como dividido en dos. Tiene toda la parte más céntrica, la parte comercial, digamos, y toda la parte que es como más selva, más frondosa, donde están las playas más lindas. Bueno, y acá, desde acá vemos allá nuestro MSC barco y acá unas casitas. Muy tupuñito. A ver cuán aparato soy subiendo el buggy. ¿Y acá cómo subo? ¿Desde dónde? ¿Acá ya puedo apoyar? Ah, ok. Ok. ¡Tarán! ¡Eso! Ah, no fue para tanto. Es más fácil, más difícil bajar. A todo lo que da, a todo lo que da. Ya estamos en el buggy, aquí. A todo lo que da. Calles empedradas, esto es una aventura. Miren lo que es. Estamos con Carlos. Lleva a Carlos. Acabamos de hacer la paradita en el mirador y ahora nos vamos directo a la playa. Atrás de la montaña tem playa de nudista, olho de boi. ¿Nudista? Sí. Ah, vamos. ¿Qué dice Eli? Vamos. ¿Vosé va? Vamos, vamos. Míralo, ¿eh? Vamos camino a Ferradura, pero antes hacemos una última parada. La tortuga allá, con cabeza de tortuga. Siempre acá en Brasil tienen algo que tenga forma de tortuga. Última parada para sacar forno. Y llegamos al último mirador, el mirador do Forno. Estamos en un nuevo mirador. Desde acá podemos ver la Praia do Forno y la Praia do Foca. Sí. Y vemos la Piedra do Tortuga, que tiene forma de tortuga. Ven el caparazón y la cabecita. Otro mirador hermoso acá en la visita en buggy por Búzios. Un lugar que no llegás caminando. Es mucho para caminar, así que la opción de buggy está muy buena. Lo más difícil es subir y bajar del buggy. Agilidad, gimnasio. Hay que hacer gimnasio durante el año para después subir y bajar ágilmente. Llegamos a Ferradura, una de las playas más elegidas. La razón es su mar tranquilo y sus colores. Y sin duda es la más elegida, está llena de gente. No, estamos en la playa Ferradura, una de las paradas. La verdad, mucha gente. Ferradura está estallado. Lo que estamos notando con Eli es que casi que las sombrillas llegan al borde del agua. Y bueno, para poder quedarte acá tenés que como consumir algo para almorzar. Te piden un mínimo de 100 reales. Son algo así como 20 dólares, creo, habría que hacer la cuenta bien. Te dan para almorzar. El tema es que tampoco tienen mesa en este momento. O sea que estamos como esperando a ver dónde nos metemos para conocer. Está buenísimo, pero no sé si nos vamos a quedar mucho tiempo acá. Lo que arreglamos es que el buggy nos busque en una hora y media, porque te da un ratito. Así que bueno, estaremos un ratito por ahí, tomando algo por acá, esperando un rato. Y de acá yo ya vi gente que, por ejemplo, se toma un taxi y se va para João Fernandes. Nosotros tenemos pensado ir al centro, o sea, cada uno hace lo que quiere. El tema es que si venís en buggy tenés que coordinar con el de buggy. Bienvenidos a Ferradura, la Mar del Plata brasileña. A eso me quedaba el Mar del Plata, Genchi. ¿Qué me está haciendo? Está fría. Está fría, el agua está helada. No, helada. Helada. Nada que ver ayer con Isabela, que está hermosa, calentita, ¿verdad? Ay, helada. Bueno, vamos a hacer una parita para almorzar. Y estuvimos viendo que el agua, además de estar helada,
Hay mucha gente que vino acá y como que encontró demasiado muchedumbre y no está tan contenta. Hay que explicar bien el porqué. Resulta que el chico nos contaba que según cómo está la marea, a veces el agua está más fría o más calentita. Eso es lo que nos dijeron. Por ahí vienen de 4 días calentito, pero vino una marea y la puso fría. La realidad es que el agua está fría, la realidad es que es la Bristol de Mar del Plata. Entonces la gente un poco por ahí queda desconforme porque después viene otro y le dice, no, yo estuve en Joao Fernández que estaba mucho más linda. La realidad es que la experiencia uno no la sabe de entrada. Nos tenemos que ir aconsejando y recomendando. Esta está linda, pero es pequeña. Entonces, ¿qué pasa? Si hay mucha gente, yo si vuelvo no la volvería a elegir. Para que tengan idea de la diferencia, esta playa, al ser medio metida para adentro, no tiene casi olas. Y la Joao Fernández, que también es una de las playas más lindas, sí tiene más olitas. Igual las olitas de acá son un chiste, son tranqui. Pero bueno, también para que sepan la diferencia. Para mí igual hay que ponerle buena onda y pasarla bien como sea. Vi un poco de gente un poquito desconforme diciendo, nos ensartamos, yo soy una de ellas. Pero después decís, qué piriña, fango, papa friña y listo. Para que se den una idea de precios para comer en Ferradura, hay picadas desde 85 reales, ensaladas desde 38, platos desde 110 reales y guarniciones entre 10 y 35 reales. Nosotros éramos un grupo de 4 y nos dividimos en 2 buggies. Y ahora nos vino a buscar uno porque el otro está ocupado. Flojito, porque no entrábamos. Y ahora voy a tener que ir adelante Upa con Peli y vamos a ver. Pero bueno, como es un trayecto corto, veremos qué pasa. Otras formas de recorrer la península son en trolebús o en remis. Bueno, turismo de aventura total. Ahora nos cambiamos a otro en el camino. Menos mal, porque yo venía flameando de costado. Al regreso, pedimos que nos dejen en el centro de Bucios, para así poder recorrer un poco sus pintorescas calles. ¡Qué bonito! ¿Qué te parece Bucios, Feliz? Es muy lindo, hay que saber moverse porque no es tan, tan recto o lineal como nosotros estamos acostumbrados. Tiene muchos movimientos para arriba, para abajo. Tiene playas con mucha gente y miren esta. Divina, poca gente. Lo que sí veo es muy común en estas playas, embarcaciones, ¿no? Como que la parte de adelante se disfruta, pero ya para allá hay embarcaciones. Desde acá podemos ver el hermoso MCC. Mira, se ve la pantalla que está arriba en la pileta. Muy lindo. La verdad que hacer un crucero no va a dejar de parecerme una cosa increíble. Estar en una ciudad flotante es increíble. Ustedes vieron la capacidad que tiene Peli para sanatear, ¿no? Porque yo le pregunté qué te parece Bucio y me terminó hablando de la ciudad flotante y el crucero y la mar en coche. Pero sanatear parecería que yo estoy diciendo cualquier cosa. No, para simplemente seguir hablando, seguir. Porque yo cuando estudiaba teatro, me decía la docente, mi profesora Patricia, me decía, uno a veces abre como una canilla y larga todo lo que siente. Y yo me acostumbré a eso, ¿no? A abrir canilla y decir. Total, después se edita. Yo me encantaría si algo que fuera alguna vez cerremos la canillita. Cerremos la canillita, dejate de decir pavada. La gente no te va a escuchar, chau. Caminar por la Rambla es una de las cosas más lindas que podés hacer en Bucios. Podés encontrarte con algunas esculturas como la de Juscelino Kubitschek. No, Eli, se debe decir Juscelino Kubitschek. Presidente de Brasil entre 1956 y 1961 y la actriz y cantante parisina Brigitte Bardot. Nos encontramos con la famosa escultura de Brigitte Bardot, o sea, no puedes no venir acá y no pasar por acá. Brigitte Bardot, una famosa actriz francesa, era muy famosa en los 60 y no tenía dónde escaparse los paparazzi. Entonces, ¿qué hizo? Se venía a veranear acá, que era un pueblo pesquero, muy tranquilo. Cuando la gente se enteró, se empezó a llenar y así Bucios le debe su vida turística a Brigitte Bardot. Bueno, Brigitte, tuve el honor de sacarme la foto contigo y Bucios es hermoso, tenías razón. Bueno, ya estamos terminando nuestro recorrido. Ahí está nuestro crucero MCC. ¡Epa! ¿Cómo rompen las cosas? Sí, a ver si nos mojamos. ¡Epa! ¿Qué te pareció, Peli, la opción de tomar el buggy? O sea, ponerle para un día de crucero que vos vinís y te bajás acá. Está muy bueno, la verdad que está muy bueno. Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque los buggy tienen ya como su itinerario armado de alguna manera. Exacto. Entonces, por ahí, si buscas libertad o tenés planificado hacer una cosa u otra por ahí, te ves envuelta en venir, te dejo acá, pero la realidad es que ahora que terminó el día siento como que aproveché un poco de todo y estoy muy contenta. Sí, además lo que tiene es que conocimos otras playas, si no tenés ganas de hacer buggy ni nada de eso, claro. ni el trolley que está dando vuelta, claro. Lo que podés hacer es salís,
caminás por toda la costanera, claro, te ves a Brigitte Bardot y te bajás en una playita. Si no te resulta tan cómodo el buí, como les decía, que por ahí no es tan cómodo práctico para cualquier persona, hay que decirlo, sí, también. Obvio. O para una persona mayor o con movilidad reducida, tenés también los buses. Sí, sí, que son lo que dicen trolley. Sí. Que esos también te llevan y es un poquito más fácil de subir. ¿Y los taxis, si no? ¿Y si no un taxi? Claro. Bueno, y así nos vamos despidiendo, Peli. Eso, otro día ganado. Con esta hermosa vista desde Búzios. Y hermoso Brasil. Bueno, ¿y nos vemos cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? En el próximo Modo Turista. Chau. Chau.